Hermanos, la liturgia de este primer domingo de Adviento nos presenta la segunda venida del Hijo del Hombre, precedido de signos cósmicos desconcertantes. Son signos que, en lugar de atemorizarnos, nos invitan a estar alertas, esperando con alegría la presencia triunfante y victoriosa de Cristo. Nuestro hermano, con mucha fe, iniciemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Los saludo muy cordialmente, hermanos y hermanas. Es una verdadera gracia del Señor poder vivir de nuevo hoy la Eucaristía, poder comenzar hoy un nuevo año litúrgico, poder sentir que Dios nos invita a entrar en su proyecto de salvación. Por eso dispongámonos para estos santos misterios, reconociendo que somos pecadores,
purificándonos de todas nuestras faltas, renovando profundamente nuestra vida y dejando que Dios viva en nosotros. En silencio nos arrepentimos de nuestros pecados y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que, puestos un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella tierra, en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con lealtad, enseña el camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor confía en sus fieles y les da a conocer su alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos,
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca internamente para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Estamos comenzando un nuevo año litúrgico. Nos va a permitir repasar todos los aspectos del misterio de Cristo. Y comenzamos este año con el primer domingo de Adviento, en el que encontramos un llamamiento a estar atentos y vigilantes porque el Señor viene. Cómo es de bello el tiempo cuando en una familia se espera al esposo o la esposa, al hijo o al hermano que hace muchos días no están en el hogar y ahora se apresura su cercanía porque viene. O con cuánta ilusión se espera un hijo que va a nacer. O cómo se espera a un amigo muy querido o a una persona que significa mucho en nuestra vida. Hay un anhelo profundo, un deseo de que llegue. Así nos quiere poner el Adviento, en una ilusión, en una expectativa, porque el Señor viene. ¿Y cómo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? El Señor viene porque ha resucitado.
si por la encarnación Él se metió en nuestra realidad, en nuestra carne y en nuestra historia, Él luego por la resurrección va siempre delante de nosotros. Es como el anuncio, la realización, la primicia de lo que seremos todos nosotros. De ahí que nuestra naturaleza humana camina en la dinámica de la resurrección, de la Pascua del Señor. Cuando hay anhelos profundos en nuestro corazón, cuando hay inquietudes hondas, cuando hay un deseo de superarnos y de llegar como a una plenitud, no estamos sintiendo sino el impulso que desde adentro nos va llevando al Señor resucitado, que de una forma misteriosa está presente en nosotros y viene a nuestro encuentro para que nosotros vamos al encuentro de Él. El Señor viene por su Espíritu, nos ha dado su Santo Espíritu. Ese Espíritu es enseñanza permanente, es consolación en los momentos de dificultad, es fortaleza para las pruebas y las luchas de la vida. El Espíritu del Señor se une a nuestro espíritu, como dice San Pablo, y así el Señor está viniendo, no digamos de un modo exterior, sino con una gran profundidad cercano a lo más interior de nosotros. El Señor viene a través de la Iglesia. La comunidad de bautizados es el cuerpo del Señor. Y por eso una palabra, un gesto de cercanía, una actitud de amor, una invitación que cualquiera nos hace a vivir en el Señor, es el Señor mismo que a través de su cuerpo, que es la Iglesia, se nos hace presente y nos salva. En el anuncio de la palabra, en los sacramentos, en la experiencia de comunidad, allí está Él, siempre cercano, siempre viniendo, siempre trabajándonos para que nos vamos con Él. El Señor viene a través de los acontecimientos de la vida. Para un bautizado, para un consagrado a Dios, como somos todos los cristianos, no hay un mundo profano y no hay acontecimientos indiferentes. Todo lo que nos sucede, lo ordinario y lo extraordinario, lo que nos alegra y lo que nos entristece, lo que esperábamos y lo que nos sorprende, todo entraña una presencia de Dios. Dios no es exterior, Dios está vinculado profundamente a nuestra vida, a nuestra realidad más profunda. Así, en lo que vivimos, el Señor viene y está presente. Y viene como un pastor que nos guía y que nos acompaña, que nos lleva a lo mejor, que nos enseña a entender todas las cosas y hacerlas confluir al proyecto de Dios. Qué importante ver nuestra vida personal y ver todo el camino de la humanidad como una experiencia de presencia de Dios, de cercanía del Señor, que siempre viene, que siempre está con nosotros, que camina con nosotros. Este proceso de la historia no es fácil, es apasionante, pero es difícil. Hay como dos fuerzas en el camino de cada uno de nosotros y en el camino de toda la humanidad. La primera fuerza es Dios, con su plan de salvación, con su amor que se acerca a cada uno para invitarnos a que estemos en Él. Dios que quiere realmente que todos nos salvemos y que aconteciendo en nosotros nos trabaja del modo que le permitimos y realiza en nosotros lo mejor que puede de acuerdo con nuestra colaboración. Pero hay también otra fuerza,
y es la de nuestra libertad, que tantas veces escoge caminos extraños y aún caminos equivocados. Es la fuerza de nuestro egoísmo que nos va llevando a buscar siempre lo más placentero, lo más fácil, lo que juzgamos mejor para nuestro propio yo. Es la fuerza de nuestro ser, esclavizado tantas veces por diversas pasiones, el orgullo, la lujuria, la codicia, la pereza, la envidia, el odio. Y estos dinamismos malos que hay dentro de nosotros se oponen al proyecto de Dios, y así la historia de cada uno y la historia de toda la humanidad se vuelve turbulenta en muchas ocasiones. Lo que debería ser un camino sereno en el que Dios propone y mueve y nosotros respondemos y colaboramos, se vuelve en muchas ocasiones una batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Por eso es difícil la vida. Y nosotros lo experimentamos cuando en nuestra propia existencia tenemos crisis y tenemos momentos de oscuridad y tenemos situaciones de turbación y entramos en túneles de pecado y de maldad. Y nosotros lo vemos en la humanidad cuando al lado de grandes progresos, de enormes realizaciones, de conquistas impresionantes que hace la humanidad, nos encontramos también con las guerras, con la injusticia, con todos los problemas que van retardando el proyecto de Dios. Esa es la vida, esa es la historia, una batalla entre el bien y el mal, un trabajo de Dios que nos ama y nos quiere llevar hacia Él, y una resistencia de cada ser humano y de toda la sociedad, porque cada uno con su libertad va inventando su propio proyecto, cuando no su propio capricho. Pero el plan de Dios no falla, sigue adelante, nos tolera, nos espera, un poco como el papá que va con su niño y de repente el niño se entretiene en el camino a ver cualquier cosa, o el niño en algún momento tiene mal genio y se enoja y empieza a llorar, y el papá sabe que tarde que temprano lo cogerá de la mano y lo llevará con él. Así es Dios, deja que se desarrolle nuestra personalidad, que nuestra libertad busque, que aprendamos a ser sabios, que logremos aprender a amar. Pero mientras realizamos estos aprendizajes, todos sufrimos mucho. Así es el camino de Dios en nosotros, así es el camino nuestro dentro de la providencia de Dios. Eso es lo que Jesús nos ha descrito con este lenguaje apocalíptico y es lo que aparece en las lecturas que acabamos de escuchar. Y ante esta realidad, ¿cómo nos debemos situar nosotros? ¿Qué nos pide hoy la palabra de Dios? ¿Qué actitudes nos enseña el Evangelio? En primer lugar, debemos vivir con esperanza. Esta es una actitud, es una virtud fundamental, esencial en la vida humana. Tanto que nosotros decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, hay tantas personas que viven sin esperanza, en la tristeza, en la angustia, en el sinsentido. Y nosotros mismos debemos preguntarnos, ¿en qué esperamos? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Tantas veces la esperanza está puesta en cosas, en situaciones, en personas, y cuando estas realidades se derrumban, viene entonces nuestro vacío, nuestra frustración y nuestra angustia. Es hora de aprender a esperar en Dios, saber que su proyecto camina en el mundo y que aunque nosotros no lo entendamos todo ni todo lo veamos, la obra de Dios no fracasará. Podemos caminar con la verdadera esperanza,
la que no defrauda, porque es una esperanza en Dios y en su proyecto. En segundo lugar, frente a este plan de Dios, frente a Dios que está aconteciendo en nosotros, nos debemos situar con confianza. Esto significa ponernos en sus manos, con paz, con alegría, no dejarnos turbar. Dios logrará realizar con nuestra colaboración un mundo nuevo. La violencia no puede ser eterna. Tiene que llegar un momento en que vivamos en fraternidad. El odio no puede tener la última palabra. En algún momento tenemos que aprender a amar. No seguiremos siempre encerrados en nosotros mismos. El proyecto de Dios triunfará en nosotros y nos abriremos a la vida nueva. Qué importante es confiar en Dios, porque cuando vemos tantos males en el mundo, cuando experimentamos nuestras propias debilidades, cuando después de ensayar muchas veces nuestra propia santidad y el cumplimiento de nuestra misión, nos hemos encontrado con fracasos, es necesario descargarnos, apoyarnos y entregarnos a Dios. Vence la confianza. En tercer lugar, la palabra de Dios nos invita hoy a ponernos en este camino de Dios con responsabilidad. No podemos dejar que o esperar que Dios lo haga todo. Él lo hace si nosotros nos implicamos, si nosotros aportamos lo que nos corresponde, si nosotros hacemos aquello que debemos hacer. Y es esto lo que Jesús nos ha pedido en el Evangelio de hoy, que al ver los signos de Dios, nos levantemos, alcemos la cabeza, porque llega nuestra liberación. ¿Eso qué significa? Que nos levantemos, es decir, que nos convirtamos, que entremos en un proceso de vida. Alcemos la cabeza quiere decir que seamos lúcidos, que veamos lo que Dios está haciendo para cooperar con su obra. Y cuando nos asegura que viene la liberación, nos invita a entrar en el mundo de Dios, en el proyecto de Dios, en el amor de Dios. Qué hermosa es una vida cuando está siempre descubriendo la presencia y la actuación de Dios y buscando cómo cooperar con la obra de Dios. Cuando así vivimos, hay paz, hay fuerza, hay alegría, hay un diálogo inefable entre Dios y nosotros. Eso es lo que se llama realmente vida. Y todo esto debemos vivirlo en comunión. Ninguno solo, ninguno aislado, ninguno haciendo lo que le parece. No, somos iglesia, somos comunidad, somos la familia del Señor. Y por eso nos congregamos, especialmente en la Eucaristía del domingo, para oír lo que el Señor nos dice y para responderle todos, a nivel personal y a nivel comunitario, en este camino al que Él nos invita. Empezamos un nuevo año. Entramos en el tiempo del Adviento. Sentimos la llegada del Señor. Abrimos el corazón a responderle. Entonces, caminemos. Caminemos con la Santísima Virgen María, que se nos presenta en el tiempo de Adviento como la mujer que supo esperar y recibir a Cristo, como la gran colaboradora de Dios en la obra de la salvación. Entremos en este nuevo año, que será para todos un año de misericordia y de alegría.
Ahora proclamemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, invoquemos a Dios Padre, origen de todo bien y misericordia, para que nos ayude a acoger en la fe la venida del Salvador. Y digamos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que en su peregrinar terreno sepa encontrar la fuerza y la fe en la figura de Cristo y descubra el gozo de ser siempre guía y luz para los hombres. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la justicia y la paz del mundo, para que los egoísmos y los intereses de unos pocos cedan el paso a una fraternidad verdadera. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los secuestrados y por los que sufren en el cuerpo y en el corazón, para que sepan vivir con la fe en Dios y la esperanza de que un día serán liberados y sanados. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos en quienes la dureza de la vida ha apagado toda ilusión, para que nuestra oración y fraternidad haga renacer la esperanza y la voluntad de comprometerse por un mundo mejor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, reunidos en torno al altar, para que, amándonos como hermanos, demos testimonio de la presencia del Dios con nosotros en nuestra vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Ahora en silencio presentemos todas nuestras intenciones personales. Oremos de un modo particular por las personas que hoy cumplen años, por los enfermos que necesitan nuestra ayuda espiritual, por todas las personas que nos siguen a través de este canal. Padre misericordioso, acoge benigno estas súplicas y aumenta en nosotros las virtudes de la fe y de la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalos, oh Padre, de bondad, son para ti, solo para ti, te lo ofrecemos con el vino y el pan, y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo solo para ti, te lo ofrecemos con el vino y el pan, y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón, lo del altar y lo del corazón.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanas y hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, oremos ahora todos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un saludo de paz. La paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma. Ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena. No me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. Sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón.
por Jesucristo nuestro Señor. Quiero contarles que el próximo 8 de diciembre vamos a colocar una imagen de la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Medellín, en la cima de uno de los cerros tutelares de nuestra ciudad, en Pan de Azúcar. De manera que quiero invitar a todos los que nos puedan acompañar para que hagamos este homenaje a la Santísima Virgen el día de su Inmaculada Concepción. Recordemos que el tiempo de Adviento litúrgicamente es el más oportuno para honrar a la Santísima Virgen. Contemplamos en ella a la Madre que espera al Hijo Eterno de Dios. Como ustedes saben, ha habido una transformación de todo este sector de la ciudad con el jardín circunvalar. Y no solamente una transformación física, urbanística, sino que toda la población que vive en este sector ha venido recibiendo como una ayuda y un aire fresco que ha hecho que se constituya una comunidad más unida y una comunidad más realizada socialmente. Por tanto, el 8 de diciembre a las 3:30 de la tarde iniciaremos con el rezo del rosario para subir a la cima de Pan de Azúcar e inaugurar allí una gran imagen de la Santísima Virgen que vamos a poner. Sé que no les pesará a ninguno tener este momento de oración, de homenaje a la Virgen y también una experiencia muy bella desde lo alto del cerro mirando toda la ciudad. Sabemos también que el 8 de diciembre comienza el Año de la Misericordia, comienza en Roma. El Papa ha querido convocarnos para un año extraordinario en el que sintamos la cercanía de Dios que nos ama y que nos da su misericordia. De esto hablaremos a lo largo de todo este año que culminará el 20 de noviembre del próximo año en la solemnidad de Cristo Rey. Pero hay una particularidad y es que el Papa Francisco quiere que en cada diócesis se viva este año santo tan intensamente como en Roma. Y por eso ha permitido que en cada diócesis se abra la puerta santa que solo se abría en la Basílica de San Pedro y en las demás basílicas mayores de Roma. El Año Santo de la Misericordia va a comenzar en cada diócesis el tercer domingo de Adviento, es decir, el 13 de diciembre. Y por eso el 13 de diciembre, a mediodía, voy a abrir la Puerta Santa, la Puerta de la Misericordia, en nuestra Catedral Metropolitana. Habrá una gran celebración y a partir de ese momento, durante todo el año, quedará abierta esa puerta que nunca se abre para que todos los que entren por ella ganen el jubileo, es decir, reciban la indulgencia, la ayuda espiritual que la Iglesia concede durante este año a todos los que quieren rechazar el pecado e iniciar una nueva vida en Cristo. Entonces también invitados para el 13 de diciembre a las 12 del día, cuando abriremos la Puerta de la Misericordia en la Catedral. Ahora le pido al Señor que los bendiga a todos, que les conceda un buen domingo y una santa semana. El Señor esté con ustedes. Dios omnipotente y misericordioso lo santifique con el resplandor del Adviento de su unigénito y cuya figura y cuya futura venida esperan, y los enriquezca con su bendición. Amén. Les conceda durante el ciclo de la vida presente permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
En la alegría del Señor podemos ir en paz. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera.